al profeta Elías. Un mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el primero.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Está en la Pascua.
necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro camino, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro actuar, Jesucristo en todo, primero será.
callado. Si estoy débil, me fortaleces. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a este lugar, a donde pertenezco.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido reunirnos una vez más, Señor, ante tu presencia, que eso es tu palabra, oh Padre, palabra perfecta que nos llevará a vida eterna, Señor. Tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivéis, oh Padre amado. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Es a través de tu palabra, nuestro mensaje que nos corresponde en este tiempo, luego de que Apocalipsis 10:7 vino en la escena. Entonces, nuestro día, nuestra hora, Apocalipsis 10:8-11, el tipo de Juan que fue la novia, Señor, fue águila.
Y dijo, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces Juan dice que tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, oh amantísimo Padre. Señor Dios Todopoderoso, es un privilegio para nosotros el haber encontrado con este glorioso mensaje, oh Padre. Esa es la razón, ese es el motivo, Padre, que nos reunimos, Señor, ante tu presencia, a continuar con este compañerismo que es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Te pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno de nosotros que va a lecturar, que sea claro en la lectura, como dice en la Biblia, que ni siquiera una tilde pasará de la ley. Entonces queremos cumplir a cabalidad con lo que está escrito para poder entender lo que dijo el profeta. Ya en ese tiempo él estaba teniendo grandes cultos, oh Padre, queremos entrar en su presencia, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos de inmediato a continuar con la lectura del mensaje titulado Elías y la comida ofrecida. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 10 de marzo del año 1960. Y vamos a concluir con este mensaje precioso desde el párrafo 76. Dice, yo voy a voltear hacia mis amigos aquí esta noche otra vez solo para mirarlos a ustedes, hermanos. Yo no estoy procurando a ustedes. Dios es mi testigo, hermano David. Tanto así como lo he hecho suficientemente claro al pueblo. No soy yo. Yo no tengo nada que ver con ello. Yo solo, Dios tenía que usar a alguien. Él es. Y no hay manos que son dignas, pero Dios las hace dignas. Él escoge antes de la fundación del mundo para que su propósito sea hecho y tiene que hacerse, tiene que ser llevado a cabo. Párrafo 77. La iglesia va a estar allá sin mancha o arruga. La gracia de Dios hará eso. Tendrá que hacerlo. Se necesitará gracia, como él habló con Abraham cuando Sara le dudó a él. Pues allí mismo él hubiera matado. Él hubiera matado a Sara allí mismo por dudar. Porque ese es el peor pecado que hay, es incredulidad y el único pecado. Y ella dudó y se rió dentro de ella misma cuando el ángel la discernió estando ella dentro de la tienda. ¿Es eso correcto? ¿Pero por qué no podía matar a Sara? Porque ella era parte de Abraham. Él tendría que matar a Abraham también. Y nosotros somos parte de Jesús cuando estamos en el cuerpo de Cristo. Nuestras incredulidades son excusadas si lo hacemos ignorantemente como ella lo hizo, porque ella estaba asustada. Párrafo 78. ¿Creen ustedes que algo está apareciendo en la plataforma? Yo deseo que pudiera explicar esto. Yo debo voltear. Yo veo a una mujer que tiene una irritación en la piel. Usted lo tocó a él. La dejará por toda esa luz alrededor de usted. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora crean. Para que ustedes vean que no es psicología lo que está leyendo su mente, yo voltearé mi espalda hacia ustedes. ¿Qué de eso en esta sección? Esto fue hecho una vez en el Templo Ángel, mis hermana. Hermano David, ¿usted recuerda? Yo solo, para que ustedes vean, yo les estoy hablando a ustedes. Eso demuestra que yo no he tenido contacto con personas allí. Seguramente ustedes están bajo. Yo sé que ustedes entienden, ¿ven? Pero yo estoy pidiendo que la gracia de Dios haga algo para que la gente pueda saber. Párrafo 79. Sí, yo veo a una persona joven. Una jovencita, ella es de muy lejos de aquí. Ella no es de esta región. Ella es de una región que es lluviosa y tiene muchos árboles y musgo. Ella es de Oregón. Ella tiene ataques epilépticos. Ella está sentada ya. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? ¿Lo aceptan ustedes para ella? Póngase de pie, hermana. Váyase a casa y llore. Prendo al diablo. ¿Cree usted con todo su corazón? Muy bien. Párrafo 80.
En el pasillo del centro, aquí alguien tenga fe, no dude, yo hablaré con usted, hermano Shoutus, para que usted pueda ver que yo estoy hablando con usted. Yo estoy dejando a alguien allí. No hay tarjetas de oración, así que es más sencillo. Sencillo no traer a alguien acá, pero para que ellos puedan ver. Sí, hay una mujer algo delgada. Ella tiene cáncer. Ella debería haber sido internada hoy en el hospital. Ella está sentada aquí enfrente, una mujer algo delgada. Su nombre es la señora Peterson. Ven. Muy bien, señora, tenga fe en Dios. Que el Señor del cielo mate ese diablo al grado que ni siquiera sea visto por alguien más. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Cree usted en Él con todo su corazón? Solo tenga fe en Él. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Párrafo 81. Muy bien, ¿todos ustedes están listos para creer en este lado? Permítame hablar con este ministro aquí. ¿Cree usted con todo su corazón? Yo espero que alguien allá crea también para que usted sepa que yo estoy hablando con usted, pero ve, el poder de Dios le hace sombra a todas las cosas mentales. Entre en el espíritu de esfera, la esfera del espíritu. Sí, detrás de mí está una mujer y ella no sabe qué es lo que pasa con ella. Ella es una, es esa pobre mujer, ella tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco operaciones. Ellos no saben lo que es. Los doctores no saben lo que es. Ella ha sido enviada aquí a Arizona para un descanso. Ella es de Luisiana. Su nombre es la señora Pearson. Muy bien, señora Pearson. En alguna parte detrás de mí, levántese. Míreme, ¿cree usted que yo soy su profeta de Dios? Yo no la conozco. Si eso es correcto, mueva su mano. Nosotros somos desconocidos del uno para el otro. Lo que fue dicho es verdad. ¿Es eso correcto? Los doctores no saben qué es lo que pasa con ustedes, son sus nervios. Quédese muy quieta, tenga fe y usted se irá a casa sana. Tenga fe en Dios. ¿Cree usted que el Hijo de Dios se levantó otra vez? Párrafo 82. Ahora, ¿quede alguien en esta sección? ¿Todos ustedes están listos para creer allá atrás? ¿Pad está contento que usted es un cristiano? ¿No es maravilloso salir de la vida que usted estaba viviendo y ser un cristiano? Aquí está una señora. Es una mujer, un hombre y un niño. La señora está contactando a Dios. Ella está detrás de mí y ella tiene algo, alguna clase de problema de estómago. Y después ella tiene una debilidad. Ella no es de aquí tampoco. Ella es de una región como desértica, pero ella es de Kansas. Su marido es un ministro. ¿Es ella sentada allí? Yo no la conozco. Sí, eso es correcto, señora. Mueva sus manos así. Muy bien, señor. Muy bien. Váyase a casa. Crea en el Señor Jesucristo y sea sana. ¿Creen ustedes en el Señor? 83. Todo alrededor del edificio. Ahora, ¿creen ustedes en el Señor? Seguro. Él está aquí. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios quien le pudo mostrar a Elías dónde estaba esa mujer viuda. El mismo Dios puede mostrarme dónde está usted sentado orando porque es el Espíritu de Jesucristo. El mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen usted? Entonces, toda persona aquí ponga sus manos el uno sobre el otro mientras yo oro por ustedes aquí generalmente y crean para que ustedes sepan que tienen una parte que ver en esto, cada uno de ustedes. Ustedes son creyentes, ¿no es así? Si ustedes lo son, digan amén. La congregación dice amén. En la presencia de Dios, en la prueba infalible de la resurrección de Jesucristo, pongan sus manos el uno sobre el otro y oren el uno por el otro. Párrafo 84. Nuestro Padre Celestial, yo te entrego a ti, a esta audiencia que espera que todas estas personas que se arrepintieron de sus pecados encuentren una buena iglesia en casa. Que aquellos, Señor, que están enfermos sean sanados. Que el poder de Satanás sea roto sobre sus vidas ahora mismo, mientras yo reprendo al diablo y pido que el poder de Jesucristo venga sobre esta audiencia y tome toda enfermedad, todo malestar, toda aflicción, toda duda y la eche de ellos, Señor, y lo sane en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo lo pido. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Mis hermanos, hemos concluido este mensaje titulado Elías y la comida ofrecida. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 10 de marzo del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente, mis amados hermanos y hermanas, un privilegio de continuar con el
compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La creencia de María. Mensaje predicado en Arizona, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios se bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, La creencia de María, predicado el 11 de marzo del año 1960. Párrafo 1. Esta noche, estos pañuelos que representan a los enfermos y a los afligidos por todo el país. Tú permaneces, Dios, y no puedes fallar en contestar la oración cuando se hace con sinceridad y fe. Pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas a estas personas, que ellas se recuperen de sus enfermedades y aflicciones. Que estos pañuelos sean símbolos de esta reunión en esta noche y de la fe que te ofrecemos desde lo profundo de nuestro corazón. Concédelo, Señor. Que todo poder de enfermedad que tiene agarre de las personas, que las suelte tan pronto como el pañuelo toque el cuerpo de ellas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. 2. Gracias, hermano Duplace. Llegué solo un poquito tarde. Una condición grave de hospital. Un hombre muy grave acaba de ser traído aquí que no podía esperar. Tuvimos que traerlo en ese momento del hospital y estaba muy, muy, muy enfermo. Yo le dije al hombre, ¿cree usted, señor? Él dijo, yo estaba confortable en el hospital, pero he estado esperando en agonía por usted. Yo sencillamente creo que Dios lo va a sanar y le va a permitir que sane, que se vaya a casa y sea sano ahorita, para la gloria de Él. Párrafo 3. En esta noche solo quiero tomar unos cuantos momentos del tiempo solo para captar el sentir de la reunión. Luego vamos a orar por los enfermos, a pasar una fila de oración, así como dijimos que lo haríamos, como lo prometimos. Y ahora, mañana en la mañana, a las 8, es el desayuno de los hombres de negocio. Creo yo que eso es correcto, hermano Chakarian. Ciertamente estoy contento de tener al hermano Chakarian aquí con nosotros en esta noche en la plataforma. Al hermano Meiner Argambridge en alguna parte en la reunión y también al hermano Bonan, muy buenos amigos míos que han viajado prácticamente la mayor parte del mundo conmigo y Meda. Y mañana en la mañana habrá una sucursal de los hombres de negocio, del Evangelio completo, establecido aquí en su ciudad. Yo pienso que es una ventaja. Y yo pienso que es, yo mismo estoy muy regocijado de eso, de saber que será otra causa para el reino de Dios, otra causa para ayudar. Y los hombres de negocio, como yo dije anoche, nosotros ministros, como yo casi ni conocía al hermano Chores hasta esta reunión, y nos reunimos y platicamos, tenemos cosas en común, eso es el reino de Dios. Y nos gusta reunirnos y hablar de estas cosas. Los ministros tienen compañerismo. Nosotros pertenecemos a diferentes organizaciones y cosas, lo cual eso no nos molesta. Estamos contentos que la gracia de Dios mira por encima de todo eso y solo... Pero luego los hombres de negocio, algunos de ellos entran. Y uno es un mecánico. El otro tiene un negocio de automóviles. Otro, una lechería. Ellos no se dicen uno al otro, bueno, tú no eres un lechero, tú no estás en esto. Sencillamente ellos tienen compañerismo uno con el otro, ¿ven? Y yo pienso que ellos tienen cosas en común y es bueno para ellos hablar sobre eso. Ellos no vienen ahora para tomar el lugar de la iglesia. Ellos únicamente vienen para añadir a la iglesia.
para ayudar a la iglesia en la gran lucha. Que el Señor los bendiga, es mi oración. 5. Ahora, el hermano Williams anunció la otra noche que ellos no tenían cupo para las señoras. Lo siento respecto a eso, porque las señoras realmente asisten a las reuniones, como ustedes saben. Pero les digo que en la siguiente, y les digo que a mí me gusta venir a Phoenix con los ministros. Y entonces esto será otra cosa por la cual yo tenga que venir a Phoenix para este desayuno de vez en cuando. Y yo hablo por ellos en todas partes. Y entonces ustedes, señoras, están, vengan entonces y meteremos nuestras manos en el tarro de miel, como ustedes saben, y tendremos un buen tiempo en el Señor. 6. Ahora, siendo que se está haciendo tarde, solo quiero unos cuantos minutos, porque estoy seguro que es difícil enseñar después de David Duplessis. Y él ya, sin duda, y les ha dado a ustedes lo suficiente del mensaje del Evangelio en esta noche que satisfaría a toda la audiencia. Pero solo para captar el sentir de la gente, yo quiero leer solo unas cuantas palabras de San Lucas, el primer capítulo. Si quisieran abrir a este capítulo, ustedes quienes están anotando las escrituras. Luego, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, queremos tener 3 servicios de sanidad. Mañana en la noche. En esta noche, mañana en la noche y el domingo en la noche, hasta que terminemos completamente de pasar a toda la multitud por la fila. Y no podemos terminar de pasar a todos en una sola noche, sino que intentamos hacer lo mejor que podamos para pasarlos de todas maneras, lo mejor que podamos. Así que ustedes oren por nosotros. Ah, y ahora, el domingo en la mañana estarán en su propia iglesia de su elección. Y ustedes, visitantes aquí, encuentren una de estas finas iglesias aquí en Phoenix, o la iglesia a la cual ustedes van a su propia denominación. Hay muchos ministros que asisten a esta reunión aquí que estarían contentos de tenerlos a ustedes en sus servicios para el domingo en la mañana. ¿Cuántos ministros están aquí? Levanten sus manos, todo alrededor, en todas partes. Yo quiero que ustedes vean cuántos ministros están en el edificio. Miren allá, esos son los predicadores. 30, 40 de ellos quizás sentados en el edificio en esta noche. Cuán agradecidos estamos por estos finos hombres de Dios y mujeres de Dios que creen en el Señor Jesucristo en este tipo de ministerio. 7. Empecemos a leer ahora en el primer capítulo de San Lucas y empezando en el versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María respondió y dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Párrafo 8. Oremos una vez más, por favor. Señor, ahora hemos cantado alabanzas en esta noche. Yo nunca tuve la oportunidad de cantarlas con el pueblo, solo tararear un poquito, solo creer. Mientras venía al púlpito, oraciones han sido hechas, la Biblia ha sido leída. Señor, háblanos en esta noche por medio de tu palabra. Para continuar el mensaje que ya hemos oído, pedimos que el Espíritu Santo entonces venga y entre en el mensaje en esta noche y haga a Cristo real en nuestros corazones. Leímos en el periódico que esos musulmanes pusieron delante del señor Billy Graham a esos 30 incurables y lo retaron. Oh, Señor Dios, todavía hay un Dios que vive y responde
por medio de fuego. Te pedimos, Padre Celestial, que seas con Billy Graham mientras él está ministrando allá en los campos, en donde únicamente aquellos quienes caminan en esas pisadas. Tu siervo ha intentado muchas veces decirle a la gente, está bien aquí en América, pero no lo intente allá en esa tierra demoníaca, a menos que usted sepa de lo que está hablando, pues ellos están listos para retar al Espíritu de Dios. Señor, tú todavía eres Dios y has probado cada vez que tú eras Dios. Da a tu siervo, siervos, ánimo para creerte a ti, Señor. Tú eres Dios. Si tú no eres el mismo Dios, entonces tú no eras Dios en lo absoluto. Pero sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y nada puede alguna vez cambiarte a ti. Tú eres el eterno y el para siempre Dios. Háblanos en esta noche, Señor Jesús, mientras meditamos en tu palabra. Lo pedimos en tu nombre y para tu causa. Amén. Párrafo Dios. Yo creo que el sol ya había salido y estaba bañando a lo largo de los cielos galileos, sacando la fragancia de las rosas, pues la noche había estado en quietud y la dulzura venía en el aire, y ella iba caminando al lado de la calle rumbo al pozo de la ciudad, en donde la gente iba a recoger su abastecimiento de agua, y mientras ella iba caminando con una pequeña olla bajo su brazo, ella estaba estudiando, meditando, tocante al día anterior y el gran mensaje poderoso que el rabí había predicado. Ese mensaje sobre el que ella y José, su esposo prometido, habían hablado en su porche de enfrente después de la comida del mediodía. Mientras se sentaban allí, mirando a lo largo de la pequeña colina en donde finalmente sería erigida la casita en la cual ellos pasarían su vida, entre paréntesis, hasta donde ellos sabían, en este pequeño edificio. José era un carpintero y a él le gustaba su oficio y a él le gustaba hacer las cosas exactas. Y siendo un creyente en Dios y sabiendo que había alguien quien lo vigilaba, él quería que todo su trabajo estuviera muy exacto, pero esta casita era una casita especial. Las puertas tenían que estar perfectas y los roperos en ella, porque él iba a llevar allí a la mujer más dulce de todo el mundo para ser su novia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio. Con leer con estos gloriosos mensajes, ¿no? Mensaje glorioso, mensaje que nos ha dado el profeta Elías. Continuamos con la lectura titulada La creencia de María, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1960. Para continuar, hermana Rosalía, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, continuando con el mensaje de la creencia de María, párrafo 11. Y ellos, como era la costumbre, se sentaban allí afuera y miraban la casita y planeaban cómo las rosas estarían en este pequeño lugar. Y la puerta debía ser en forma de un corazoncito, porque ellos estaban muy enamorados. Y cómo ellos planeaban hacerlo, porque José, siendo el carpintero, bueno, él podía tomar su tiempo. Y luego tal vez detrás de la casa iba a estar el taller de carpintería, en donde él haría todo su trabajo de gabinete para hacer sus puertas y los pequeños trabajitos que le traerían a él. Y con eso ellos vivirían. Y ese domingo, tan pronto como ellos habían salido, mejor dicho el sábado, y se habían sentado en el porche de enfrente después de la comida del mediodía, ha de haber sido José el que dijo, ese fue un mensaje sobresaliente el de esta mañana, María. Yo me pongo tan emocionado cuando oigo a nuestro rabí hablar de la grandeza de Jehová. Y cómo él nos habló de ese gran Dios todopoderoso que descendió en Egipto y sacó a nuestro pueblo, cómo él abrió el Mar Rojo cuando se puso en su camino. Y como él llovió pan del cielo, sopló las codornices desde el campo hasta allí.
lo guió por medio de una columna de fuego de noche y nube de día. Y como los hijos de Israel acamparon bajo esta gran luz mientras ellos caminaron en la luz, a donde ella fue, ellos también fueron, y los metió sin peligros a la tierra prometida. Párrafo 2. Y María pudiera haber dicho algo como esto: sí, querido, pero yo quiero preguntarte algo. ¿Qué le sucedió a ese gran Dios, que no es tan grande hoy como él era en ese entonces? ¿Te fijaste que el rabí, después de ese maravilloso mensaje, él dijo: pero ay de mí, Jehová ha de haber vuelto su espalda a nosotros, porque él ya no hace más milagros? Pero José rápidamente lo captó y dijo: pero María, yo creo que Dios es tan grande y poderoso como siempre lo fue. Y en eso la madre de María, Ana, ha de haber llegado a la puerta y dijo: ¿están ustedes jóvenes esperando las escrituras? Y se las dio a María, quien le pasó a José el libro de Isaías. José abrió el pergamino y empezó a leer. Y cuando él llegó a Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno, y su paz y su reino no tendrán límite. Párrafo 3. Y debió haber sido en ese momento que el corazón de María fue advertido extrañamente. ¿No es extraño cómo Dios hace las cosas? ¿Cómo las escrituras son hechas manifiestas? Ella dijo: José. Y él la miró. Tal vez él siempre pensó que ella era la mujer más hermosa que él alguna vez había visto. Pero en ese momento había una cierta mirada en su faz que lo fascinó más que nunca. Mientras sus ojos hermosos lo miraron a él, como los de una paloma, tiernos, inocentes, yo pienso que de esa manera debería mirar una mujer inocente, tierna y dulce. Ella dijo: José, ¿de qué estaba hablando el profeta cuando él dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado? ¿Quién es este hijo y este niño del que él estaba hablando? Párrafo 14. José la volvió a mirar y ha de haber dicho: bueno, querida mía, el profeta estaba hablando del Mesías venidero, la esperanza de Israel. Y como tú sabes, María, que por todas las edades desde Moisés, nosotros hemos esperado con anticipación que ese venga. Y cuando él venga, él nos librará de la esclavitud de estos romanos y de la esclavitud de nuestros pecados. E Israel conocerá a su Dios y él cumplirá su palabra. Y María, querida mía, si no lo vemos a él en nuestra generación, seguramente que él estará aquí en la siguiente. Pero nosotros lo esperamos en nuestra generación. Toda la noche ella no pudo dormir debido a eso. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y a la mañana siguiente ella había dormido tarde. Así que ella iba tarde rumbo al pozo. Esa es la razón que el sol había salido. Y a medida que caminaba por la calle, parecía que no había nadie. Y ella estaba meditando en esta escritura. Y generalmente es cuando estamos meditando. Yo creo que esa es la razón que la gente no tiene la victoria. Y en su corazón que debería tener, es porque su meditación está en otras cosas. Sea grata la meditación de mi mente, de mi corazón, delante de ti, oh Jehová. Yo creo que si meditamos en él, él se acercará a nosotros. Párrafo 15. ¿Recuerdan ustedes la primera Pascua, cuando Cleofás y su amigo, que no es nombrado en la Biblia, iban en su camino a Emaús? Ellos iban por el camino conversando tocante a él, meditando en él, y oh, sus corazones estaban cargados. Parecía que toda esperanza que tenían la habían perdido. Y fue entonces que un forastero salió del lado de un matorral y caminó con ellos. Ellos no sabían quién era. Él solo era un hombre que salió caminando. Caminó con ellos y dijo: ¿por qué estáis tan tristes? ¿Por qué estáis tan debilitados en vuestro ánimo? Y ellos dijeron: ¿eres tú el único forastero? ¿No sabes tú que Jesús de Nazaret, quien esperábamos que era el libertador de Israel, ha sido crucificado por Pilato?
y este es el tercer día. Algunas mujeres dijeron que ellas vieron una visión de ángeles. Entonces él empezó desde las escrituras y empezó a declararles a ellos las escrituras de cómo Cristo tenía que padecer y entrar en su gloria. Y luego cuando él los metió en el cuarto y cerró las puertas y él hizo un milagro o algo igual a lo que él hizo antes de su crucifixión, y ellos supieron que era él, meditando en él. Párrafo 16. Si nosotros no tuviéramos tantas otras cosas en nuestra mente. ¿Saben ustedes? Algunas veces venimos a la iglesia meditando tocante a que mañana yo tengo que hacer esto. Al siguiente día yo tengo que hacer esto. Cuando venimos a la iglesia, nosotros debemos poner a un lado todo pensamiento y toda cosa del mundo y entrar en compañerismo con Cristo y adoración, meditando, adorando en nuestros corazones y dando cánticos y alabanzas a Él, meditando en su bondad y de lo que Él significa para nosotros, adorando en el Espíritu, cantando cánticos espirituales, haciendo melodías en nuestro corazón. Aún la Biblia dice, si hay alguno afligido, que cante alabanzas, estén contentos, estén en meditación, siempre esperando que en cualquier momento Dios les aparezca a ustedes. ¿Lo están haciendo ustedes ahorita antes de este servicio de sanidad? Párrafo 17. Ustedes que tienen tarjetas de oración, esperando por la fila de oración, ¿están ustedes meditando? Solo en unos cuantos minutos más y todo mi sufrimiento se terminará. ¿Están ustedes meditando? Yo no sé, pueda que él no me llame, no llame mi tarjeta. Yo pueda que, no hagan eso. Solo recuerden, manténganlo en su mente. Solo serán unos cuantos minutos y ustedes cumplirán los requisitos que Dios dijo que se hicieran. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Manténganlo a él en su mente. 18. Y ella estaba meditando en las escrituras. Esa escritura se le estaba confirmando a ella. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y como para ese momento la pequeña virgen vio algo destellar delante de ella y una luz, no tengo duda en mi mente, como la columna de fuego. Y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Él es un mensajero para los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia así lo dice. Ahora, allí asustó a la damita y ella lo miró a él y él dijo, salve María, bendita tú entre las mujeres, tú eres muy favorecida por Dios, pues Dios es contigo. Y él le dijo lo que iba a suceder, que ella iba a concebir un hijo y ellos llamarían su nombre Jesús, porque él salvaría al pueblo de los pecados. Ahora, ella tenía derecho de saber que ese era la clase correcta de mensajero. La primera cosa, él era un ángel parado allí. La siguiente cosa, él le dijo quién era ella, María. Ella sabía que esa era una señal de Dios a través de todas las edades. Ella lo miró a él y ella dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Pues no conozco varón. Y él dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Párrafo 19. Antes que los milagros puedan acontecer, el Espíritu Santo tiene que venir. Eso es el problema en el mundo hoy. Ellos están negando el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la gente no puede creer en sanidad divina. Ellos están negando el mismísimo Espíritu Santo que trae sanidad divina. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es como él viene. Usted no necesita conocer a ningún hombre. Dios va a hacer esto porque nada hay imposible para Dios. Lo que esa damita tenía que creer. Ella tenía que creer algo que era imposible. Ella tenía que creer algo que nunca había sucedido. Párrafo 30 por último. Agar. Ana, cuando el sacerdote le dijo a ella, el Señor te dé tu deseo. Bueno, ella se fue a casa. Y en 9 meses dio a luz al niño.
Eso fue maravilloso, pero ya se fue con Elizabeth, como él dijo. Tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ya tiene 6 meses de ser madre. Y le dijo a ella que nada es imposible para Dios. Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que ella tenía que creer, algo que nunca había sucedido. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Creencia de María, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Creencia de María, párrafo 21. Zacarías, el sacerdote, el esposo de su prima, él dudó a ese mismo ángel, cuando él le dijo que después de los días de la ministración en el templo, él se iría a casa y viviría con su esposa, Elizabeth, y ella daría a luz a un hijo. Y él dijo, yo soy de edad muy avanzada, no puede hacerse. Oh, él sencillamente lo dudó. Y él tenía a Abraham y a Sara como ejemplo. Él tenía a Ana y a su esposo y a Elí en el templo para considerar. Pero ese sacerdote encalleció, dudó la palabra de Dios. Pero como el hermano Shakarin dijo el otro día, allá en la isla Puerto Rico, cuando yo vi a mi suegra morir 5 días antes que sucediera y a mi cuñado tener una hemorragia y vomitar sangre por su boca, sencillamente salía como un chorro de su boca. El hermano Simure dijo, entremos y oremos para que esto no suceda. Yo dije, no hará ni una pizca de bien. Dios ya lo ha dicho, tiene que suceder. Dios, cuando Él dice algo, es imposible que no suceda. Por lo tanto, cuando Dios dice en la Biblia, a los que creen todo le es posible, tiene que suceder. No hay manera de quitarlo por explicación. Si usted puede creer que Dios llevará a cabo cada promesa que Él hizo. 22. Entonces, cuando ella no esperó, la pequeña María no esperó. Ahora, ella tenía que creer algo que nunca había sucedido. Pero miren su corazoncito infantil. Me imagino que ella solo era una jovencita, como de unos 18 años. 20 años de edad. Ella nunca lo pensó 2 veces. Tan pronto como ella vio y supo que ese era el ángel del Señor que supo estas cosas y que le dijo exactamente de acuerdo a la escritura en la cual ella había estado meditando. Y le dijo su nombre. Ella sabía que ese mensajero provenía de Dios. Y la escritura en la que ella había estado meditando le fue confirmada allí mismo. María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ese santo ser que nacerá no será de hombre, sino que él será llamado Hijo de Dios. Ella levantó sus manitas y las lágrimas salieron de esos hermosos ojos. Dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. 23. Ella no esperó hasta que estuviera segura de eso. Ella no esperó hasta que ella sintió vida o alguna clase de sensación para probar que ella iba a ser una madre. Ella sencillamente tomó su palabra y eso fue suficiente. Eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan en esta noche. No esperar hasta que ustedes se sientan mejor. No esperar hasta que ustedes puedan mover su mano mejor o dar un buen paso. No esperar hasta que el doctor diga que ustedes están mejorando. Sino tomar a Dios en su palabra y empezar a creerlo. Esa es la única manera de agradarlo a Él. Tome su palabra. De esa manera los milagros suceden. Cuando Dios es tomado en su palabra, lo imposible es hecho real. Cuando Dios es tomado a su palabra, sin cuestionar, solo quitar eso de su mente. 24. He aquí la sierva del Señor. Bueno, ella estaba tan contenta al respecto que sencillamente no podía quedarse quieta. Y nada se había manifestado todavía, pero ella sabía que iba a ser así, porque Dios así lo dijo.
Si Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Tomen a Él a su palabra. No duden nada, solo sigan creyendo. Saldrá bien, Dios lo prometió. Dios lo llevará a cabo. Dios vigila sobre su palabra para cumplirla y para contestar la oración. 25. Entonces ella emprendió su camino. Ella había oído buenas nuevas tocante a su prima, Elizabeth, una anciana, alrededor de los 65, 70 años de edad. Su esposo de la misma edad, alrededor de los 70 o 75 años de edad. Ella había concebido en su edad avanzada, porque había creído que Dios le daría un niño. Era un honor en aquel entonces tener un bebé. Ahora es una deshonra. Ellas prefieren comprar un perrito y darle el amor de un niño. Con razón nosotros tenemos delincuencia juvenil. Nosotros tenemos madres amadoras de perros. Eso es, es una vergüenza. Pero era un honor en aquel entonces y una deshonra para una mujer no tener un bebé. 26. Pero la pequeña María sale y empieza a subir en los de Nazaret, subiendo los montes de Judea, subiendo ese sendero escabroso. Me supongo, hermano Angenbright, que usted recorrió ese sendero hace unas cuantas semanas. Subiendo ese monte, adentrándose en Judea para reunirse con su prima, para disfrutar un compañerismo juntas, porque Dios las había cubierto ambas con su sombra. Qué privilegio es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite de la unción sobre la barba de Aarón, el cual desciende hasta el borde de sus vestiduras. El hermano Branham parafrasea el Salmo 133, 1-2. Cuando el pueblo puede estar de acuerdo juntos respecto a que Dios todavía sigue siendo Dios, que Dios es tan grande como siempre lo ha sido y pueden congregarse y adorar a Dios en espíritu. María quería compañerismo. No había necesidad de ir allá a la sinagoga porque ellos no lo creían. Ella fue a donde alguien que tuvo una experiencia como ella la tuvo y fue allá para tener compañerismo. Así que ella emprendió su camino a donde alguien que creía que Dios todavía era tan grande como siempre lo ha sido. 27. Esa es la razón que nosotros estamos teniendo este compañerismo de los hombres cristianos de negocio en la mañana, en donde hombres de negocio pueden adorar juntos en un terreno común, creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la razón que tenemos iglesias por toda esta ciudad y por todo el mundo, que están predicando las riquezas insondables de Cristo, porque tenemos compañerismo juntos. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, viniendo sobre nosotros y cubriéndonos con su sombra, y comisionándonos con dones y señales y prodigios y milagros. Bueno, es la cosa más cercana al cielo que hay en la tierra. 28. Ahí ella fue para este compañerismo. El corazón pide por ello, subiendo los montes. Yo la puedo ver caminando, sus mejillas sonrojadas y esos ojitos destellando mientras meditaba. Guardaré esto secreto de José. Sencillamente no puedo esperar. Yo tengo que ir. Y ella fue subiendo los montes, adentrándose en Judea, a la casa de su prima. Y María, antes que ella llegara a la casa, Elizabeth, su prima, se había recluido porque ella estaba muy preocupada debido a que el pequeño Juan, en el vientre de su madre, tenía 6 meses y todavía no había mostrado nada de vida. Ahora, eso es totalmente anormal. Esa no es exactamente la rutina regular. La vida aparece a los 3 o 4 meses. Y este era el 6º mes y ella estaba un poquito preocupada al respecto. 29. Yo la puedo ver sentada allá atrás en un cuarto, y allí ella dijo, estaba orando algo como esto. Dios, yo he esperado todos estos años, y yo creí en mi corazón que algo estaba para suceder. Allá está mi esposo afuera, mudo. Él no puede hablar.
Él continúa escribiendo en una tablilla diciendo: yo vi un ángel, yo vi un ángel. Un ángel me habló al lado derecho del altar. Algo grande va a suceder. Y de repente ella vio que iba a ser madre, pero ella, el bebé creció, pero no tenía vida. Ninguno de los músculos se movían en lo absoluto. 6 meses y completamente anormal. Y ella miró afuera por la ventana y vio que venía María, sus dientes brillando como perlas y sus ojos sencillamente brillando con gozo. Y ella dijo: yo conozco a esa niña. Ella tenía su manto alrededor de ella, arropándola, corriendo tan rápido como ella podía. Zacarías estaba parado en el patio de enfrente. Él dijo: oh, salve, yo sé quién eres tú. Tú eres la hija de Ana. Tú eres la hija de Ana. Sí, esa soy yo. Elizabeth sale corriendo. Ella había estado sentada allí adentro haciendo botitas para el bebé. De alguna manera u otra, ella creía muy adentro en su corazón que Dios no la defraudaría. No importaba. 30. Quizás ustedes están sentados enfermos. Quizás ustedes han tratado de servir a Dios y ustedes están sentados enfermos en esta noche. Pero muy dentro de sus corazones algo está preparándose. O me pregunto si el hombre aquí en la silla de ruedas, si él está listo, recibiendo, meditando dentro de su corazón: esta es la noche en que ya nunca más tendré que usar esto. Me pregunto si esta señora sentada aquí y la que está detrás de ella están meditando la misma cosa, como la otra señora sentada allá atrás. ¿Están ustedes recordando que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Dios está tratando de hacer algo por ustedes. Y ella puso las botitas a un lado y salió corriendo al patio de enfrente y agarró a María del cuello y empezó a abrazarla y a besarla. Como ustedes saben, las personas sentían diferente una por la otra en aquel entonces de lo que ellas sienten ahora. Como ustedes saben, no hay ya mucho sentir entre las personas, no hay compañerismo. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Creencia de María, Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, La Creencia de María, del año 60-03-11, párrafo 31. No hace mucho tiempo, yo estaba en el centro con mi esposa, y una señora dijo: hola, hermana Branham. Y yo no la oí a ella decir una sola palabra. Yo dije: cariño, ¿esa señora te habló? Ella dijo: yo le contesté. Bueno, yo dije: estoy seguro que ella no te oyó, porque yo no te oí, y yo estoy más cerca de lo que ella estaba. Ella dijo, yo me sonreí. Yo dije: eso es ridículo, cariño. Una sonrisita tonta no toma el lugar de: hola, ¿cómo estás usted? Eso nunca tomará el lugar, eso es correcto. La gente ha llegado al punto en que aún tratan de sustituir un buen apretón de mano por algo más. 32. Yo estaba en Florida hace algunos años y estábamos teniendo una gran reunión en una carpa allá en el canódromo Flagler, o allá por ese rumbo en la cara Flagler, y había un muchachito que estaba allí y un muchachito predicador, David, estaba allí en la carpa y él me pidió que fuera allá y lo ayudara. Él se había metido en un problemita y fui allá para ver si yo podía ayudar al muchachito. Y la gente estaba tan apiñada allí que casi no podía entrar ni salir sin tener 3 o 4 personas alrededor de mí que me ayudaran empujándome y personas enfermas acostadas. Allí fue donde el hermano Bosworth entró al ministerio y él dijo: Eso es por lo que yo he orado desde que era un muchacho. Cuando él vio el Espíritu Santo obrar en la reunión y decir: usted sentado allá, usted, entre paréntesis, a un hombre que
un caballo lo había tumbado hace unos cuantos años antes de eso y su brazo estaba quebrado. Dijo, usted iba cabalgando en un caballo el domingo en la tarde, compitiendo en carreras. Usted es dueño de un mercado de frutas aquí y el caballo lo tumbó y desde entonces usted nunca ha movido su brazo. Y él dijo, eso es correcto. Dije, enderece su brazo, Jesucristo lo hace a usted sano. Y ahí se le enderezó su brazo. Y el anciano hermano Boswell corrió hacia allá y dijo, eso es porque lo que yo he esperado. Oh, él dijo, yo he estado alerta de las escrituras para eso, seguro que sí. Luego en esta reunión ellos dijeron, hermano Branham, la duquesa quiere verla a usted. Yo dije, ¿la qué? Dijeron, la duquesa. Yo dije, yo no sé de lo que usted está hablando. Y él dijo, bueno, es una gran mujer, ella es una duquesa. Y dijo, ella está aquí, detrás de la tienda. Yo dije, bueno, ¿para qué verla a ella? ¿Y qué de toda esta gente enferma acostada ya? Y ellos dijeron, oh, pero ella es la dueña de toda esta cosa aquí. Yo dije, bueno, mi padre es dueño de toda esta cosa completa aquí, ¿ven? Yo dije, ¿para qué verla a ella? Yo dije, esos son sus hijos acostados allá enfermos y él me envió aquí para orar por ellos. Si yo puedo ver a alguien, permítanme verlos a ellos. 33. Así que cuando salí, ellos tenían a una mujer parada allí, aunque yo no había dicho sí o no. Una mujer robusta tenía los suficientes diamantes en su mano como para enviar misioneros alrededor del mundo 50 veces. Ustedes nunca han visto tanto oro y cosas. Y la mujer tenía unos anteojos en sus manos. Tenía unos anteojos al fin de ella, de su varilla. Ella los sostenía lejos de esta manera y miraba hacia abajo a través de ellos. Ahora, ustedes saben que el sentido común les diría a ustedes que no van a mirar a través de unos anteojos, lejos de esa manera, sosteniendo lejos de esa manera. Y ella dijo, ¿es usted el doctor Branham? Yo dije, no, señora, yo no soy. Ella dijo, bueno, se me fue dicho que usted era el doctor Branham, el sanador divino. Yo dije, no, señora, yo soy el hermano Branham, el siervo de Cristo. Y ella dijo, bueno, estoy encantada o complacida o algo así, manteniendo su mano arriba de esta manera. Yo la miré un poquito y pensé, eso es de lo más chistoso. Nosotros no nos saludamos de mano así en Kentucky. Así que yo entendí que ella quería saludarme de mano, así que me estiré y escogí su mano. Yo dije, bueno, bájela aquí para que así yo la conozca cuando la vuelva a ver. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué es? Es alguien tratando de actuar algo que no es. Eso es exactamente. Es mucho fingimiento que no tiene nada de sentido en lo absoluto. Ella no era más que 6 pies de tierra, entre el corchete 1.80 metros, como el resto de nosotros. Entre paréntesis, eso es exactamente. Pero tratando de ser algo, ¿ven ustedes? 34. Como el anciano diputado Usher, que fue sanado en una reunión, después de estar en una silla de ruedas y muletas por 66 años. Él siempre tenía un refrán. Él decía, tú no puedes ser algo que no eres. Y eso es realmente la verdad. Eso es lo que usted no puede ser. O la gente ahora, como ustedes saben, uno ya ni siquiera sabe cuándo su vecino se muere, a menos que lo vea en el periódico. Ellos ya no tienen compañerismo como nosotros lo acostumbrábamos tener. Vamos por una calle 90 millas, entre corchetes 144 kilómetros por hora y demás, y damos vuelta a la esquina y paramos y hablamos por una hora antes de llegar a casa. Hay algo insano respecto a toda la cosa. Pero la gente en aquellos días se amaba una a la otra. Ellos tenían tiempo para compañerismo y para hablar uno con el otro. 35. Y Elizabeth vio a su prima y ella salió corriendo y la abrazó y empezó a abrazarla. Ella dijo, oh María, bueno, la última vez que te vi, tú eres una niñita pecosa y aquí ahora tú eres una mujer hermosa y ahora
Yo oí que tú estabas comprometida con ese fino muchacho José. Ella dijo, sí, eso es verdad, Elizabeth. Bueno, ella dijo, estoy tan contenta de verte. Bueno, cariño, ¿por qué no entras y te sientas? Bueno, José. Entre el corchete, la hermana Branham quiso decir Zacarías. Ha ido a traer agua para que yo pueda lavar tus pies. Has de estar cansada, están sangrando. ¿Hay algo mal? ¿Estás deprisa? Parece que estás muy feliz, pero sin embargo parece que has estado urgida. Oh, ella dijo, Elizabeth, yo sencillamente no puedo esperar para decírtelo. Oh, ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener un bebé. Oh, ¿tú y José ya se casaron? No, nosotros todavía no estamos casados. Bueno, María, estoy asombrada. Oh, pero Elizabeth, anteayer en la mañana camino al pozo. Yo iba caminando, meditando, tocante a las escrituras de las que José y yo habíamos estado hablando el día anterior. Y yo vi una enorme columna de fuego pararse delante de mí. Saliendo de ella, era Gabriel, el ángel de Dios, quien me llamó por mi nombre y me dijo que yo había encontrado favor delante de Dios y que el Espíritu Santo me iba a cubrir con su sombra y que el poder de Dios estaría sobre mí y yo tendría un niño y él sería llamado Hijo de Dios. Y dijo, él me dijo que tú también ibas a ser madre de avanzada edad como estas. Y dijo que tú ya tenías 6 meses. Oh, ella dijo, María, eso es la verdad, yo voy a ser madre. Pero cariño, estoy muy preocupada. Yo ya tengo 6 meses de ser madre y el bebé ni siquiera se ha movido. Todavía no ha tenido una pizca de vida. Yo estoy muy preocupada tocante a eso. Oh, yo puedo oír a María decir, no te preocupes porque todo saldrá bien. Ese ángel también te conoció y te llamó por tu nombre, tu parienta Elizabeth. Oh, todo saldrá bien. Y él me dijo, él aún me dio el nombre de mi bebé. Oh, ¿te lo dio? Sí, él me lo dio el nombre de mi bebé. Él dijo que debería llamar su nombre Jesús. 36. Al momento que ella dijo Jesús, la primera vez que ese nombre fue hablado por medio de labios humanos, el pequeño Juan recibió el Espíritu Santo y empezó a saltar y a gritar en el vientre de su madre. Oh, hermanos, el pequeño Juan empezó a brincar en el vientre de su madre de gozo. Si el nombre de Jesucristo, la primera vez que fue hablado por medio de labios humanos, trajo un bebé muerto que no había tenido vida, lo trajo a vida, que le debería hacer a esta iglesia en esta noche, a un grupo de gente nacida de nuevo, que está lleno con el Espíritu Santo y el ángel del Señor aquí, noche tras noche mostrándose, él mismo, que él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ese nombre glorioso del Señor Jesús, ese es el nombre glorioso del Señor Jesús. Oh, hay poder, poder sin igual poder en la sangre preciosa del Cordero. Como ese gran nombre maravilloso e inmaculado, ese nombre del Señor Jesús indescriptibles. 37. En una ocasión yo lo probé. Yo quería ver de lo que yo estaba hablando. Cuando estuve en Francia, yo fui a Beagle. Yo nunca tomé la palabra de alguien al respecto. Yo quería verlo por mí mismo. Ellos me hablaron tocante a espiritismo y yo invité a 2 hermanos y fui a Indiana, donde ellos tenían esa gran reunión de espiritismo. Yo pensé que era un engaño que ellos obraban. Y yo fui allá y ellos tenían una mesa suspendida en el aire. Y dijo, ningún hombre puede echarla al suelo, hablando de esa manera. Y la gente estaba alborotada y todo clase de poderes demoníacos. Y ellos miraron allá y yo dije, el poder de Dios puede echar esa mesa al suelo. Y yo dije, ellos no lo creerían. Y ellos estaban tratando de bajarla, agarrándola con las manos. 4 hombres con sus piernas enlazadas en ella, tratando de bajarla. Y esa mujer parada allí haciendo toda clase de cosas y haciendo que esa mesa se moviera alrededor. Y yo, ellos pararon cuando yo dije eso. Y otro ministro, el señor D'Arc, estaba parado a mi lado. Yo dije, en el nombre de los altos cielos, cae.
no se cayó. Yo dije, en el nombre de la Santa Iglesia, cae, no se cayó. Yo nombré todas esas clases de nombres los que podía pensar. Después de un rato, yo dije, en el nombre de Jesucristo, cae. Y casi se quebró sus patas al caer y golpear el suelo. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay poder en ese nombre. Amén. 38. Hizo que este bebito viniese a vida en el vientre de su madre y saltar de gozo. Y la Biblia dice que Juan nació desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. No únicamente eso, sino que mientras él estaba en el vientre y el Espíritu Santo sobre él, su propia madre recibió el Espíritu Santo y profetizó diciendo y dio profecía concerniente a él y concerniente al Señor Jesús. ¿No ven, amigos, que ese mismo Jesucristo que nació de la Virgen María, que nació de nacimiento virginal, su Espíritu Santo está aquí en esta noche? Él tiene todo aquel bajo su control. Él tiene todo poder bajo su control. Toda potestad en los cielos y la tierra, dijo él, me es dada en mis manos, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Y él, toda potestad está en él, y él prometió estas promesas. No lo cuestione a él, tómelo a su palabra. Hagan eso mientras inclinamos nuestro rostro. Ahora, solo un momento para orar. 39. ¿A cuántos le gustaría ser recordados y decir, hermano Branham, que ese poder que hizo a Juan que viniese a la vida en el vientre de su madre me despierte de mis sentidos entorpecidos? Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga allí. Dios los bendiga a ustedes que tienen sus manos levantadas por todo el edificio. Que ese Espíritu Santo me despierte de este sueño en el que yo estoy. Yo quiero ser lleno con el Espíritu Santo de tal manera que mis sentidos humanos no funcionen, a menos que estén en la voluntad de Dios. Yo quiero ser guiado por el Espíritu. El Espíritu es el sexto sentido. Dios le dio al hombre 5 sentidos. No eran para controlarlo. Ellos son para tocar, hacer contacto con su hogar terrenal. Pero el sexto sentido, el cual es fe, los guía a ustedes, los controla. 40. Nuestro Padre Celestial, oh, cuán bueno es hablar del Señor Jesús, ver cómo bendice nuestras almas y saber en esta noche que nunca hubo un hombre nacido bajo el cielo como ese. Nunca hubo un don tan hermoso dado al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo ese Dios ha hecho por la raza humana. Y nos sentamos y volvemos a repetir eso. En las experiencias de otras personas en días pasados, quienes han estado en contacto con el cielo por medio de los mensajeros angélicos, y el Señor Jesús y el Espíritu Santo, y Dios mismo. Oh Señor, mientras tenemos compañerismo alrededor de estas cosas y sabemos que no es alguna clase de historia, solo alguna clase de historia mítica o de superstición entre la gente, sino que Él está vivo en esta noche. Él está aquí en esta noche, tan real como Él lo era en Galilea. Él no puede fallar. Su nombre ha sido dado por encima de todo nombre en los cielos y la tierra. Toda la familia es nombrada Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Creencia de María, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1960. Continuamos con la oración. Párrafo 41 dice, todos los poderes en los cielos y en la tierra son dados en sus manos. Y él dijo, id y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Y noche tras noche Él nos ha mostrado aquí que Él era el mismo Dios que descendió y Él mismo se creó un cuerpo y lo habló a Abraham e hizo una señal de saber que Él tenía una esposa y que su nombre era Sara y supo que ella se rió en la tienda detrás de Él y ese cuerpo no era nada más que tierra, polvo y luz cósmica y petróleo. Regresó de nuevo al polvo de donde provino cuando Él terminó con Él. De igual manera, nuestros cuerpos regresarán directamente al polvo otra vez. No hay nada en nosotros, Señor, pero ese gran Espíritu Santo pudo virar
mirar abajo para manifestarse Él mismo y para confirmar su palabra con nosotros, para probar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Viendo que eso sucedió, entonces, Señor, estamos trayendo a los enfermos en esta noche a esta plataforma para poner manos sobre ellos y pronunciar tu bendición. Si nosotros pusiéramos manos sobre algo que tú has maldecido, Dios, detén tu bendición. Pero si todos se han arrepentido de sus pecados y están listos para recibirte a ti, yo pido que tú sanes a toda persona que está en la presencia divina en esta noche. Concédelos, Señor. Estos que levantaron sus manos hace unos cuantos momentos, Señor, que mientras la reunión esté en proceso en esta noche, que ellos reciban el poder del Espíritu Santo, que Él mate tanto la conciencia de ellos ligada a la tierra a tal grado que ellos piensen en Él, canten tocante a Él, hablen tocante a Él hasta que Él les aparezca a ellos, Señor, y los cambie. Concédelo. Lo encomendamos todo a ti ahora, esperando que tu gran mano haga estas cosas que tu palabra ha prometido y que hemos pedido en el nombre del Señor Jesús. Rogamos. Amén. Párrafo 43. ¿Lo aman ustedes? Oh, ese maravilloso Jesús, ese Hijo de Dios que descendió y Él mismo se hizo hombre para que Él pudiera capturar la muerte. Capturó el aguijón de muerte en su propia carne y lo sacó para que el aguijón de la muerte nunca más hiriera. Estamos libres de Él. Cantemos nuestra buena y antigua alabanza. Yo le amo. Muy bien. Hijo, empecemos. Ahora todos canten mientras lo adoramos a Él. El mensaje terminó. Nos estamos preparando para llamar a la fila de oración. Cantemos ahora. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Inclinamos nuestros rostros muy dulcemente ahora y cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos. Si realmente queremos adorarlo a Él, cantémosla quedamente ahora. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Todos juntos ahora en la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Párrafo 44. Jesús dijo, cuando estéis orando eso, si tenéis algo en vuestro corazón, perdonad a todo hombre de vuestro corazón sus ofensas, porque si vosotros no perdonáis de vuestro corazón toda ofensa que el hombre ha hecho en contra de vosotros, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. El hermano Branham parafrasea Marcos 11, 25, 26. Así que para pasar por esta fila, estén libres de pecado. Confiesen sus faltas uno al otro. Oren uno por el otro para que puedan ser sanados. Yo voy a pedirle a nuestro hermano ahora mientras llamo a la fila de oración. Ahora yo solo quiero llamarlos uno por uno para que ustedes no hagan de eso una condición desordenada. ¿Y cuántos de aquí que tienen una tarjeta de oración? Levanten sus manos. Párrafo 45. Acababan de venir del otro lado del mar y él desembarcó en otra región. Y una mujercita vino sin ningún prestigio, sin nadie que le trajera. Por muchos años ella había tenido un flujo de sangre, y ninguno de los doctores podían curarla. Quizás ella había vendido todo lo que tenía para pagar a los médicos, y ellos se habían empeñado mucho, pero habían fallado. Pero ella creía que si podía tocar su manto, ella sanaría. Y ella se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Ahora el vestido palestino tiene un vestido interior y un manto que cuelga suelto. Y ella tocó el borde. Eso probablemente estaría así de lejos de él, moviéndose suelto. Y ella tocó el borde con su dedo. Se regresó abriéndose paso por la multitud y se sentó o se paró o lo que ella haya hecho. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Solo piensen en eso ahora. Ahora recuerden, estamos hablando tocante a Jesús. Todo en las filas de oración, en mi opinión, tiene que ser escritural, tiene que estar en la Biblia, tiene que ser lo que Él era, lo que Él hizo.
únicamente lo que Él hizo. Entonces, Él es en el que estamos esperando hoy. Él es el que prometió estar aquí, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 46. ¿Hay algunos desconocidos de aquí que nunca antes han estado en una de las reuniones? No, me imagino que una mujer. Dos, veo dos personas. Muy bien. Así que la mujer lo tocó a él, se regresó y se sentó. Y ella sentada allí, y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro vino y literalmente lo reprendió, dice la Biblia. Bueno, yo me imagino que los apóstoles dijeron algo como esto. ¿A qué te refieres al decir una cosa como esa? Bueno, aquí hay 500 personas y cada uno de ellos te está tocando. Jesús dijo, pero me puse débil, virtud salió de mí. Y él miró alrededor en la audiencia y él encontró a la mujer. Y él le dijo a ella que su flujo de sangre se había detenido porque su fe la había sanado. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántos de ustedes, ministros y lectores de la Biblia, saben que la Biblia, el Nuevo Testamento, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Él está en estos momentos a la diestra de Dios en majestad en lo alto, su cuerpo literal sentado allí, un sumo sacerdote haciendo intercesiones sobre nuestras confesiones y Él puede compadecerse de nuestras debilidades? La Biblia lo dice así. Párrafo 47. Ahora su cuerpo está allá arriba. Su espíritu está aquí abajo. Su cuerpo, su espíritu, el espíritu de Dios obró por medio de ese cuerpo. Su hijo nacido de virgen en la plenitud de Dios. Él obra por medio de ustedes y de mí como porciones de Dios. Esa es la razón que el Espíritu Santo cuando vino en el día de Pentecostés se repartió esa columna de fuego y ella misma se dividió en lengüetas de fuego y se asentaron sobre cada uno. Nosotros tenemos que tenernos uno al otro. La cosa más grande en la que el diablo alguna vez tomó ventaja de nosotros fue cuando él nos separó uno del otro, del amor de Dios. Y nosotros nos amamos uno al otro. Eso es amor fraternal. Cuando podemos uno al otro, si ustedes tienen parte del Espíritu Santo y yo tengo parte de él y el otro hombre tiene parte de él, si nos juntamos, hay tres partes. Yo estoy tres veces más fuerte de lo que era. Con ustedes, dos hermanos, ven. De esa manera nos paramos. Yo soy un real kentuckiano. Juntos nos paramos y divididos caeremos. Correcto. Debemos pararnos de esa manera, juntos. Párrafo 48. Ahora sí, Jesucristo es el mismo sumo sacerdote que esa mujer tocó con el sentir de sus debilidades. Y Él es el mismo sumo sacerdote. Él actuará lo mismo. Él hará lo mismo si ustedes pueden tocarlo. Ahora, hoy en día, Él es únicamente. Ustedes no pueden tocarlo a Él con su dedo. Ustedes tienen que tocarlo con su dedo. ¿Es correcto eso, hermano? ¿Es correcto eso? Su fe es lo que lo toca a Él. Ustedes no pueden tocarlo con su dedo porque Él está sentado en el trono de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús venció y se sentó en el trono de Dios y prometió que si nosotros vencemos, nos sentaremos con Él en su trono como Él ha vencido y se ha sentado en el trono de Dios? Eso es exactamente lo que él dijo. Muy bien. Entonces, si eso es así, entonces si ustedes en esta noche están allá, aquí están todos los que tienen tarjetas parados. Y ustedes están allá sin tarjetas de oración y ustedes creen con todo su corazón que su fe puede tocarlo a él y ustedes lo creen, entonces Dios contestará y actuará exactamente lo mismo como el sumo sacerdote lo hizo en el principio. ¿Creen ustedes eso? ¿Tienen ustedes toda la línea de oración, todas las 50 tarjetas de oración son esas B1 al 50, dijo usted? Muy bien. Párrafo 49, por último. Ahora, en esta noche, la razón que llamé a todo el grupo es porque esto no es una fila de discernimiento. Esta es una fila para orar por los enfermos, ¿ven? El discernimiento viene cada noche en las reuniones. Pero Él está aquí de todas maneras. ¿Creen ustedes de eso? Seguro que Él está aquí. Si no se hace una sola cosa, Él todavía está aquí para sanar a los enfermos. Si ustedes lo creen, gracias, Pablo. ¿Cuántos hay allá ahorita que todavía están enfermos? Veamos sus manos. Sí, ¿cuántos allá que levantaron manos creen en cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Que de la manera que Él mismo se dio a conocer que era el Mesías, fue que Él le pedía decir a la gente cuál era su problema. Y demás, ¿cuántos saben que eso es una promesa en la Biblia? Bueno, entonces ustedes saben que yo no pudiera ser Él.
porque Él está sentado a la diestra de Dios. Pero Él prometió que las obras que Él hizo, nosotros las haríamos también. Amén, aleluya. Continuamos con la lectura de este mensaje, La Creencia de María, Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, los párrafos 50 al 59. Amén. Mensaje, La Creencia de María. Párrafo 50. Él prometió que en los últimos días la iglesia se acercaría tanto. Desde los días de Lutero, justificación, los días de Wesley, santificación, los días de los pentecostales, la restauración de los dones. Entrando directamente a la piedra principal, y por medio de eso traería a todo el cuerpo, la resurrección de cada creyente, pero mientras el Espíritu de Dios se acerca más, igual que la sombra de mi mano, la sombra se hace más oscura y más oscura y más oscura hasta que la sombra y la mano llegan a ser la misma cosa. La iglesia pasó por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, ahora entrando a la mera piedra principal y la presencia del ángel de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo está tan presente, haciendo exactamente las obras que Él hizo en la tierra, lo cual está causando que se unan las iglesias y Cristo. Es exactamente lo que Él prometió. Ahora, no permitan ahorita que su conciencia se les embote. ¡Despierten! 51. Ahora, Padre Celestial, yo le prometí a la gente solo pasarla por esta fila de oración y orar por ella, pero te pido, Padre, que tú concedas que cuando menos una o dos personas en alguna parte aquí sean testigos, porque hay algunos aquí que nunca han sabido de esa. Únicamente dos manos se levantaron afirmando que ellas nunca antes habían estado en las reuniones, pero Señor, ellas pudieran ser las dos mismísimas personas que tú estás llamando en esta noche. Así que, para estar seguro en el día del juicio, yo quiero que nada quede sin yo haberlo terminado. Te pido, Padre, por unos cuantos momentos, que por favor tú envíes tu Espíritu Santo allá entre esas personas y cargues sus cuerpos, siendo que levantaron sus manos hace un rato. Que tú hagas las mismas obras aquí que hiciste, como la mujer en el pozo, cuando tú le hablaste a ella, un hombre y una mujer, y tú le dijiste a ella dónde estaba su secreto, cuál era su problema. Bueno, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. Y Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella entró corriendo a la ciudad y les dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Dios, concédelo otra vez en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 52. Cada noche yo he vuelto mi espalda a la audiencia para que ustedes pudieran saber y para que Dios vindícala. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre? Él lo dijo. Ahora, ¿qué aconteció en Sodoma? Ahora, Él dijo, como fue en los días de Noé, 8 almas fueron salvas por agua. Bueno, ustedes ven en dónde va a estar la minoría antes que la corona sea puesta, la piedra regrese. Ahora, esa piedra principal del ángulo es colocada en el edificio y lo une. Ahora, Él dijo lo que sería eso. Él dijo lo que ellos estaban haciendo en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Ven? 53. Pero cuando se refirió a Sodoma, él dejó eso para el discernimiento de la iglesia. Ahora, ¿ven? Hubo un creyente,
un miembro de iglesia tibio y un incrédulo. Y Abraham estaba fuera de Sodoma, el cual representa al elegido y el llamado a salir fuera, la iglesia. Y él, uno, dos ángeles fueron a Sodoma. Ellos hicieron unas cuantas cosas, tales como cegar, poniendo una maldición en la gente, al miembro de iglesia. Tuvieron una reunión, clamaron por misericordia para que ellos salieran, pero ellos no lo hicieron. Igual que el mensaje sale hoy, 54, pero hubo un ángel quien se quedó con la iglesia elegida y él le dijo a Abraham, ahora él era un forastero, y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer, Sara? Tu mujer, Sara, un forastero, ¿ven? Dijo, en la tienda detrás de ti. Dijo, yo no voy a esconder esto de ti. Yo, pronombre personal, yo no voy a esconder esto de ti, sino que según el tiempo de la vida, Sara va a volver a ser una mujer joven. Ustedes me han oído predicar sobre eso. Ella regresará de nuevo a ser joven y va a tener este bebé. Y Sara en la tienda detrás del hombre nunca lo había visto a él. En la tienda se rió entre sí. Y el ángel, con su espalda vuelta, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Abraham lo llamó Elohim. No al hombre sentado allí comiendo bistec y bebiendo leche, comiendo pan de maíz, pero era el espíritu que estaba en él. Ahora, ¿de qué era señal eso? De que el espíritu de Dios moraría en la carne de personas otra vez y mostraría la misma señal antes del tiempo del fin. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Sodoma fue la que se quemó. Fuego cayó de los cielos y los quemó. Y eso es lo que va a suceder otra vez. No va a ser agua, va a ser fuego. Así que el ángel de misericordia viene con el mismo mensaje para prevenir al pueblo. Apártense de Sodoma, 55. Ahora ustedes oren y vean si ustedes pueden tocar su manto y que él añada su bendición. Espera un momento, Billy. Yo quiero primero estas personas aquí en la audiencia. Luego, cuando yo empiece esa línea, solo para dejarles saber que el Espíritu Santo está aquí, esas personas tienen tarjetas de oración. 56, escuchando al hermano. Escudriñando las escrituras. Ustedes no pueden negar que es la escritura. Y yo tengo necesidad en esta noche. Permite que él me hable. Él no me conoce. Permite que él me diga de lo que yo estoy sufriendo o algo tocante a mí. Yo creeré, Señor. Yo les diré a todos los que hay con quienes yo pueda ponerme en contacto que Jesucristo viene pronto, el Hijo de Dios, y que él es el gran sanador. 57. Aquí está. Hay una mujer sentada aquí mirando hacia abajo, orando. Ella levantó su cabeza y me miró. Ella está sufriendo de dolores de cabeza. ¿Cree usted que el Señor Jesús la sanará, señora? Sentada ahí, la segunda mujer, cerca de la fila de oración, allá en la parte de atrás de la fila de oración. ¿Cree usted que él la sanará? ¿Cree usted que esos dolores de cabeza cesarán? Si usted cree, levante su mano. Muy bien, ellos la dejarán a usted ahora. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Aquí este hombre sentado aquí con su cabeza inclinada, orando, sufriendo de depresión. ¿Cree usted que Dios lo sanará y le quitará esa depresión de usted? Si usted cree, levante su mano. Muy bien, usted tenía más fe de lo que pensaba que tenía, ¿no es así? Ahora, el diablo le ha estado mintiendo a usted, y usted sabe eso, pero él ahora lo ha dejado a usted. Váyase y sea feliz, y cante y regocíjese. Tengan fe en Dios. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes eso? La Biblia así lo dice.
58. Este hombre aquí, sentado aquí, creyendo también, pero no, no es él. Hay alguien más que está creyendo. No es el hombre, es una mujer de color. Ella está sufriendo de un problema del corazón. Ella también tiene depresión. Dios me permitirá saber quién es. El nombre de ella es señora Atwood. ¿En dónde está usted, señora Atwood? Su fe la ha sanado. Váyase a casa y sea saludable. Jesucristo la sana. ¿Permanece él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ahora, yo no conozco a esas personas. Yo nunca las he visto en mi vida. Ellas solo son personas sentadas allá. Ahora, crean ustedes, todos ustedes, con todo su corazón, tengan fe en Dios. 59. Somos desconocidos uno al otro, Señor. Somos dos hombres que se han encontrado, igual que en una ocasión. Hubo un hombre llamado Simón que vino a nuestro Señor. Y ahora, siendo que usted es el primero aquí en esta fila, si Jesucristo me dice cuál es su problema, ¿me creerá usted que soy su siervo? ¿Me creerá? Usted sabe que somos desconocidos, ¿no lo somos? Para que la gente sepa, levantemos nuestras manos para que ellos sepan que somos desconocidos. Yo nunca le he visto al hombre, no sé nada tocante a él. Ahora, él tenía una tarjeta de oración, me imagino. Él está en la fila. Él tenía una tarjeta de oración. El resto de ellos fueron sin tarjetas de oración, ¿ven? Para que ustedes puedan saber que la tarjeta de oración no tiene nada que ver con ello. Ahora sean muy reverentes. Ahora si pueden y estén muy quietos. Manténganse en sus asientos, ¿ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. Ustedes saben eso. Muy bien, ahora usted puede bajar su mano y mirar aquí. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él hará lo mismo. Le ayudaría a usted si yo fuera capaz por el Espíritu Santo de decirle cuál es su problema. ¿Eso le ayudaría a usted? Sin conocerlo a usted, yo tendría que tener alguna manera de saberlo. ¿Cree usted que sería Cristo por medio de un don? No lo sanaría a usted, pero le ayudaría a tener fe para ser sanado, porque su sanidad ya fue concluida. No importa lo que yo diga, eso todavía no lo sanaría a usted, pero le elevaría su fe, porque usted sabe que nosotros no nos conocemos uno al otro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Creencia de María. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1960. Para continuar, hermana Rosalia, en los párrafos 60 al 69. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje en la creencia de María, párrafo 60. ¿Les ayudaría al resto de ustedes allá a creer? El hombre sufre de una condición en la sangre, diabetes, ¿correcto? Ahora, ¿cree usted? ¿Me ayudaría a usted si Dios me dijera quién es usted? Usted sabe que yo no sé quién es usted. ¿Le ayudaría a usted? Forrest Claire. El hombre dice, eso es correcto. ¿Le ayudaría a decirle de dónde es usted? De Hilbert, Arizona. Regrese a casa ahora y sea completamente sana. ¿Eso le ayuda? Dios le bendiga, váyase creyendo. 61. ¿Creen ustedes en Dios? Ahora oremos. Ahora recuerden, todas ustedes personas en la fila de oración allá, oren ahora. Ahora no se levanten de sus asientos, por favor, quédense sentados. Manténganse muy quietos, oren. Ustedes no saben lo que Dios pudiera hacer aquí en esta noche. Ahora, la unción del Espíritu Santo está tremenda aquí en estos momentos. Así que solo yo estoy esperando que algo grande suceda ahorita. Y ahora miren, aquí, todas ustedes personas en la línea de oración, toda esta iglesia se ha comprometido. Ellos van a tener fe y van a estar orando por ustedes. Ahora, solo vengan ahora mientras oro. Ahora, venga, hermana, nuestro Padre Celestial.
Con esta iglesia yo oro la oración de fe por mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora váyase creyendo, teniendo fe. Muy bien, venga, muy bien. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios curará el corazón y también al bebé? Muy bien, entonces usted puede irse y ser saludable. Cree ahora con todo lo que está en usted. 62. Muy bien, tráigala. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Cree usted que Jesucristo la hará saludable? Nuestro Padre Celestial, yo pido por nuestra hermana, junto con esta iglesia, que tú la sanes y la hagas saludable por medio del nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Estas señales seguirán a los que creen. La hermana dice, yo lo he oído. Usted sabe de lo que se trata. ¿Cree usted que ahorita él la sanó a usted? ¿Que el corazón ya no le molestará más? ¿Y esa cosa se quitará de su cara y todos esos problemas estarán bien ahora? Siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús, y sea saludable. Ahora, usted es una mujer muy joven para estar nerviosa de la manera que usted lo está, pero usted creyó y fue sanada ahí mismo. ¿Sabe usted? Muy bien, solo siga su camino, diga gracias, Señor Jesús, y crea con todo su corazón. Párrafo 63. ¿Cree usted con todo su corazón, hermana? Nuestro Padre Celestial, yo pongo manos sobre ella. Mis manos representan a toda esta iglesia. Que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Tenga fe ahora. Si yo no le digo una sola palabra a usted, usted todavía crea que va a ser sanado, ¿ve? Ese discernimiento me mataría solo en unos cuantos minutos. Yo no puedo seguir por toda la fila, como ustedes saben. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú sanes a la mujer y haz que su corazón sea saludable. En el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga. ¿Cree usted, hermana, que Él la hará saludable? Nuestro Padre Celestial, te pido por nuestra hermana que tú la sanes y la hagas saludable en el nombre de Jesús. Amén. Ahora váyase regocijando, diciendo gracias, Señor. Usted sabe que debe creer, hermana, o muere. En el nombre de Jesús, yo condeno a este diablo que está matando a mi hermana. Que la deje en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermano. Venga, hermano, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pido que tú sanes a nuestro hermano y lo hagas saludable. Amén. Ahora tenga fe, no dude, crea con todo su corazón. 64. Ahora, usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. Lo sabe, ¿verdad? Usted sabe eso, pero aunque yo no diga nada, yo quiero animarlos a ellos, ¿ve? Pero su artritis estará bien. Oh, Padre Celestial, te pido que tú la bendigas y la sanes y la hagas saludable por medio del nombre de Jesús. Amén. Váyase creyendo ahora y usted nunca estará inválida. Nuestro precioso Señor, la Biblia dice, cuyo escritor está presente, dice que estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Estas personas son creyentes. Yo soy un creyente. Esta iglesia está creyendo. Estamos poniendo manos sobre ellos en el nombre de Jesús para su sanidad. Amén. Váyanse creyendo ahora. 65. Si puedes creer. ¿Están ustedes? ¿Ven ustedes? Yo digo esta sola cosa con todo mi corazón. Quisiera que nunca hubiera presentado esas visiones a la gente, sino que solo las hubiera guardado en mi propio corazón, ¿ven? Si uno alguna vez ve a una persona en visión, toda persona piensa que ella tiene que ser vista de esa manera o no es sanada, ¿ven? Lo dificulta. Él todavía está aquí. Él sabe todo respecto a eso. ¿No creen ustedes eso? Seguramente que él lo sabe. ¿Cree usted eso, hermana? La hermana dice, yo lo creo, seguro que usted lo cree, muy bien, siendo que usted lo cree, yo voy a decirle a usted que si usted cree a Dios con todo su corazón, usted sabe que está en la sombra de muerte, correcto. La hermana pregunta, ¿qué es lo que tengo yo? Cáncer en el hígado, usted tiene cáncer en el hígado, eso es exactamente correcto, señora Randall.
váyase a casa y crea con todo su corazón y usted va a estar saludable. ¿Cree usted eso con todo su corazón? Muy bien, váyase a casa y diga, gracias Señor Jesús. Párrafo 66. Nuestro Padre Celestial, yo pido que tú bendigas a este hombre y lo sanes y lo hagas saludable para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, Señor. Nuestro Padre Celestial, yo pido que tú bendigas a nuestra hermana y la hagas saludable en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios Padre, te pido que tú bendigas a nuestra hermana y la sanes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora mire, hermana, usted va a estar saludable cuando usted se vaya de aquí. 67. Cuando ustedes suban aquí, cuando se ora por ustedes, ustedes han llenado los requisitos. Estuvieron ustedes aquí anoche cuando yo dije, cuando los requisitos han sido llenados, aférrense a eso. Dios está allí para contestar, solo continúen creyendo. Venga, hermana, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que tú la sanes. Amén. Estas señales seguirán a los que, oh hermana, ¿quisiera usted evitar esa operación? Si quisiera, ¿cree que Dios sacará ese tumor de usted? Váyase y crea con todo su corazón. Oh Dios Padre, te pido que tú la sanes y la hagas saludable por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Tenga fe, crea con todo su corazón. Párrafo 68. Ahora, usted ha tosido y ha seguido con esa condición asmática por años y años. ¿Cree usted que lo va a hacer saludable ahora? ¿Le ayudó eso a usted? Muy bien, eso es, váyase y crea por medio de Jesucristo. Padre Celestial, te pido que tú la ayudes y la hagas saludable en el nombre de Jesús. Concédelo, Padre. La hermana le habla a la hermana Granja. Seguro que sí. Dios conceda la petición de ella en el nombre de Jesús. Dios bendice a nuestra hermana para de aquí. Te pido que tú la sanes en el nombre de Jesús. Dios bendice a esta aquí que la está trayendo. Repito, Dios bendice a esta aquí que la está trayendo en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor bendiga a este, mi hermano. Y mientras esta iglesia está orando por él, que el poder de Dios sea sobre él y lo sane en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú sanes a nuestra hermana y la hagas saludable en el nombre de Jesús. Por último, el párrafo 69. ¿Ha aceptado la sanidad? ¿Cree usted que ya nunca más la tendrá y que estará bien? Si cree, entonces usted puede regresar a su casa y creer que usted será saludable en el nombre de Jesucristo. Amén. Váyase creyendo. Padre Celestial, te pido que tú bendigas a este hombre y lo sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, querida hermana, nuestro Padre Celestial, te pido que tú la sanes y la hagas saludable en el nombre de Jesucristo. Te lo pido. Amén. Ahora créalo. Solo levante su mano, hermana. Diga, gracias, Señor Dios. ¿Están todos ustedes orando? ¿Todos creyendo con todo su corazón? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje titulado La Creencia de María, mensaje predicado en Arizona, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1960. Hermana Edí, por favor, en los párrafos 70 al 77. Continuando con la lectura del mensaje La Creencia de María y para concluir, párrafo 70. ¿Qué de usted en la silla de ruedas? ¿Está usted creyendo? ¿Quede usted por aquí? ¿Está usted creyendo? ¿Lo está, señor? Usted sabe que hablamos allí atrás respecto a su problema. Aquí está el hombre. Venga aquí. ¿Ven a este hombre? Yo no lo conozco. Él es un desconocido. Eso es lo correcto, señor. Somos desconocidos. ¿Es correcto eso? Levantemos nuestras manos para que así la gente pueda ver que somos desconocidos. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿O algo que está mal en usted? ¿Cree usted eso? El hombre dice sí. ¿Le ayudaría? Sí, señor. ¿Le ayudaría a usted, señor, para creer que usted puede volver y ser saludable y salir del hospital? Usted se está sintiendo mejor. Ahora, aquí está lo que lo ha hecho a usted sentirse mejor. El mismísimo Dios del cielo
que puede usarme para decirle las cosas a este hombre que la Biblia prometió que serían dichas. Aquí estamos, ambos con nuestras manos levantadas delante uno del otro, delante de Dios, afirmando que nosotros nunca antes nos hemos conocido en la vida, en alguna parte de lo que sabemos. Ahora, mírenme, solo un momento. Muy bien, usted tiene alguna clase de comezón por todo su cuerpo que le está molestando a usted. Usted ha tenido una operación, ese fue cáncer. Estaba en su cara, regresó una vez más. El hombre dice, sí, señor. Su esposa lo acompaña a usted. Sí, señor. ¿Cree usted que Dios puede decirme lo que está mal en su esposa sentada allá? Sí. ¿Lo creería usted? Sí, señor. Estreñimiento. Eso es exactamente correcto. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Sí. Si él me dijera quién es usted, ¿le creería usted a él? Sí, señor. David Wood. Correcto. Váyase a casa y sea saludable en el nombre de Jesucristo. ¿Le ayudó eso? 71. Padre, te pido que tú la ayudes y la sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú la ayudes y la sanes en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú la sanes en el nombre de Jesucristo. Dios bendícelos y hazlos saludables en el nombre de Jesucristo. Ahora no se preocupen, no se preocupen, será. Yo sé que todo estará bien, solo esperen. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú bendigas a este joven y lo sanes y lo hagas saludable en el nombre de Jesucristo. Amén. 72. Venga, mi hermana. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú la sanes y la hagas saludable por medio del nombre de Jesús. Amén. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que el gran Santo Espíritu lo sane. Amén. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios lo sane y lo haga saludable. ¿Cree usted que la recibió? ¿Le cree usted a él? Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Es correcto eso? ¿Le cree usted, jovencito? Ese estómago ya no te va a molestar más ahora. Puedes irte a casa. Estará bien. 73. Muy bien, hermana. No nos conocemos uno al otro. Usted no es de Phoenix. No. Usted es de un lugar lejos de aquí. Usted es de otro estado. Y su estado al oeste. Da al lado de una grande corriente de agua. Es el lago Michigan. Y váyase y crea ahora con todo su corazón. Y ese ruido fuerte en su cabeza, ese problema en el estómago y cosas, ¿cree usted que Dios la hará saludable? ¿Usted cree que estará bien? Usted tiene un amado por el que está orando. Es su hija. Ella está en una institución mental. Correcto. Ahora ve. No hay secretos delante de Dios. Váyase creyendo y sea completamente sana. 74. Nuestro Padre Celestial, te pido por la mujer que tú la sanes, en el nombre de Jesús. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que mi hermano sea sanado para la gloria de Dios. Venga, querida hermana, en el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Amén. Mire a la gente orando por usted, hermana, en el nombre de Jesucristo, que usted sea sanada. Venga, hermana, en el nombre de Jesucristo, que usted sea sanada. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que usted sea sanado. 75. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú sanes a nuestro hermano en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, querida hermana, en el nombre de Jesucristo, que esta mi hermana sea saludable para la gloria de Dios. Amén. Venga, hermana, créale a él con todo su corazón. Padre Celestial, te pido que tu cuidado misericordioso sea con esta mujer mientras pongo manos sobre ella. Que el diablo que la ha atado todo este tiempo la deje en el nombre de Jesucristo. Váyase creyendo. 76. Oh, hermanos, un hombre ciego. Inclinen sus rostros solo un momento. ¿Cree usted que el Señor Jesús lo ayudará a usted?
El hombre dice, sí, él me ayudará. ¿Y le dará su vista? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Sí, él le dirá, ceguera, debilidad, eso y demás. ¿Es eso correcto? Ahora inclinemos nuestros rostros y pidámosles a él que lo ayude a usted, nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Devuelve su vista a este hombre, que la debilidad deje su cuerpo, que él sea fuerte, que su vista vuelva a él. No pedimos milagros, Señor, tú dijiste, una generación adúltera y perversa busca tales cosas. Pero Señor, nosotros sabemos que tú haces milagros, y yo pido que tú le des vista a sus ojos, por medio del nombre de Jesús. Amén. Ahora, mire en esta dirección. ¿Puede usted verme ahora? El hombre dice, sí. ¿Mejor que antes? Sí. Él puede ver. Él ha recibido su vista. Alabado el Señor. Ponga sus manos en mi nariz y muéstrele a la gente que usted puede. Muy bien. ¿Se siente más fuerte? Sí. Muy bien. Bájese de la plataforma. Usted va a ser sano, saludable. 77. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Qué del resto de ustedes allá? ¿Creen ustedes? Usted sentado en esa silla de ruedas, ¿le cree usted a Dios? Usted me ha estado mirando aquí por largo rato. Usted ha estado meditando en su corazón. Ese hombre está correcto. ¿Es eso lo que usted ha estado meditando? Levante su mano. Sí, eso es verdad. Es verdad. ¿Cree usted en este momento que yo sé lo que está mal en usted? ¿Cree usted eso? Si yo se lo dijera a usted, ¿se levantaría usted y se iría a casa y se olvidaría tocante a ello? Entonces, esas alergias y cosas lo dejarán. Levántese y váyase a casa. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Levántese y crea a Dios. Tome su silla y llévese a la casa con usted, en el nombre de Jesucristo. ¿Creen el resto de ustedes? Ahí está, levantándose de la silla de ruedas. Dios lo bendiga. Todo se terminó. Váyase a casa y sea saludable. ¿Cuántos más de ustedes quieren creer? Pónganse de pie, levántense y créanlo. A mí no me interesa si ustedes, sentados allí, quien quiera que ustedes sean, en el nombre del Señor Jesucristo, levanten sus manos y den alabanza a Dios. Dios los bendiga a cada uno. El Espíritu Santo los hace saludables. Si ustedes lo creen, Dios sea con ustedes. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Creencia de María, Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 11 de marzo del año 1960. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura, esto es glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La Puerta al Corazón. Mensaje también predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 12 de marzo del año 1960. Continuamos este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar a lecturar un nuevo mensaje, La Puerta al Corazón, del año 60-03-12. Párrafo 1. Paños y pañuelos, y pedimos que vengan todos los ministros y los amados para que podamos poner nuestras manos sobre estos pañuelos y pedirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, esta iglesia unánime viene a ti pidiendo que estos pañuelos sean ungidos con el Espíritu Santo para que cuando sean enviados para ser puestos sobre los enfermos y los afligidos, que cada uno sea sanado. Mientras oramos unánime pidiendo la misericordia divina de Dios para los enfermos y los afligidos, de acuerdo a las Escrituras y las riquezas de Jesucristo y su gracia. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Puede. Gracias. Párrafo 2. Estas han sido dos semanas demasiado cortas para mí. Sabiendo que mañana finaliza esta reunión, yo le acabo de decir al hermano Shore
cómo aprecio su fina cooperación. Y el hermano, todos los hermanos y todas las hermanas, y todos los que han venido de la cuadrangular de la Iglesia de Dios, del nombre de Jesús, de la Iglesia Tabernáculo Fe y de todas ellas, de las asambleas y todos, ciertamente apreciamos su cooperación. Y ahora mañana hay visitantes aquí y yo quiero que encuentren estas iglesias donde ustedes, su propia, la iglesia de su propia denominación, vayan allá a la iglesia de su elección, a donde ustedes quieran ir. Habrá servicio en todas ellas mañana. Y ahora, nosotros estamos solo aquí viniendo, venimos de esa manera y para visitar. Y por supuesto nosotros, si ustedes no tienen iglesia, estaremos contentos de tenerlos mañana en la noche. Pero si su iglesia está teniendo servicio mañana en la noche, ese es su deber. Ese es su puesto del deber en su iglesia. Nosotros no queremos que alguno desatienda a su propia iglesia. Nosotros no queremos que alguno tome el dinero que pondrían en su propia iglesia y lo pongan aquí para patrocinar una de estas reuniones. No, Señor. Eso, sus diezmos y ofrendas van a su propia iglesia. 3. Si ustedes sienten ayudar en una de estas reuniones o algo, después de que hayan cumplido con sus propias iglesias, está bien. Pero nosotros no queremos tomar un solo centavo de ninguna iglesia. Nosotros estamos tratando de ayudar a esa iglesia. Estamos tratando de hacer todo lo que podamos para que ustedes sean un miembro mejor de esa iglesia. No importa qué iglesia sea, nosotros queremos que ustedes sean verdaderos miembros fieles y que le sirvan al Señor Jesús con todo su corazón. Ahora, y luego mañana en la noche, es el servicio de la clausura. ¿Y les gustó el servicio de sanidad anoche? ¿O esa? ¿Le gusta esa clase de... Bueno, ¿le gustaría tener otro mañana en la noche? ¿Estaría bien eso? Muy bien. Entonces los pondré para que repartan tarjetas de oración otra vez mañana en la noche. Como a las 6, como acostumbramos, o a la hora que ellos. ¿Cuál es? Como a las 6. Entre corchete y la hermana Branja hablan con alguien. A las 6. Oh, 6 en punto. Muy bien. A las 6 en punto. Y así que ellos estarán aquí para repartir las tarjetas de oración mañana en la noche. Y oraremos por los enfermos otra vez mañana en la noche en una fila de oración. Cualquiera puede recibirlas. Son sin costo. No le cuesta a usted ni un centavo. Usted solamente venga. Solo son gratuitas. Esa es la razón que tengo a mi propio hijo repartiéndolas. Para que no haya costo en ellas, sin excepción. Ellos solo las reparten. Cualquiera que las quiera, solo tómelas. Algunas veces cuando estamos teniendo una... Párrafo 4. Entonces yo también le pedí a él que cuando estemos teniendo filas, en donde tengamos que llamar solo unos cuantos, le pedí que se parara delante de la audiencia y mezclara todas esas tarjetas. Luego solo las repartiera, porque ninguna, y él, y si, para asegurarlo doblemente, nadie sabe dónde va a empezar la fila de oración en esa reunión. Yo mismo ni siquiera lo sé, es la verdad. Yo me paro aquí en donde el Señor ponga en mi corazón empezar. De allí es donde yo empiezo. Solía llamar a un muchachito que subía y contaba. Y en donde él paraba, yo empezaba de allí. Eso no funcionó muy bien. Como ustedes saben, la mamá le decía a su hijo que parara exactamente donde estaba su número. Así que todavía estamos lidiando con seres humanos. Fue atractivo, pero no fue muy justo para la gente. Y así que entonces íbamos allá y al principio de la reunión repartíamos todas las tarjetas de oración. Eso es cuando ellos tenían grandes reuniones y había quizás ciento de ellas repartidas. Bueno, entonces yo... No había necesidad de que alguien viniera después de esas primeras noches. Si íbamos a estar por 2 semanas, yo nunca hubiera pasado por todas ellas, como unas 6 o 8 por noche. 10, ¿ven? Yo nunca hubiera pasado por ellas. Así que eso no funcionó. La gente, si no estaba allí el primer día, no tenía oportunidad para entrar en la fila de oración. De esta manera, todos vienen, todos tienen la misma. Igual, y nosotros... Tratamos ahora de solo pasar por la fila, orar por todo el grupo y por cualquiera que quiera que se ore por él.
y yo pienso que eso es lo mejor que podamos hacer. Estoy explicando que es la fe de ustedes la que lo sana. 5. Ahora, yo quiero leer esta noche, si ustedes están anotando las escrituras, yo quiero leer del libro de la revelación de Jesucristo. Entre paréntesis, lo cual eso es lo que es la revelación de Jesucristo. El capítulo 3, que es el Señor bendiga su palabra. Y queremos leer de la condición de la iglesia de este día, la edad de la iglesia de la Odisea, empezando en el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de la palabra. Párrafo 6. Y ahora, no se olviden, oren. Nosotros acostumbrábamos cantar una alabancita en nuestras iglesias. Yo no sé si ustedes la cantan aquí o no. Yo no puedo cantar. Yo siempre quise cantar, pero yo pensé que lo podía intentar, pero no tenía valor para hacerlo. Yo solo decía, orar, orar es la única manera de alcanzar un alto lugar. Orar, orar. La oración de fe hará descender las bendiciones de Dios. Eso es correcto. ¿A cuánto le gusta el buen cantar? Oh, eso está bien. A mí me sencillamente me gusta. Yo oí al hermano Mashigal, que está aquí en esta mañana cantando allá en el desayuno. Y qué momento tan maravilloso tuvimos. A mí simplemente me gusta el cantar. Y el cantar espiritual. A mí me gusta el buen cantar pentecostal, antiguo. El cantar en el espíritu. Me siento muy mal al oír una voz sobreentrenada, deteniendo su aliento hasta que se ponen azules en su cara. Y no saben que ellos solo están cantando para recibir, ser oídos. Pero a mí me gusta el buen cantar pentecostal, chapada la antigua, en donde ellos palmean sus manos y tienen un buen momento. Ese es el buen cantar. Siempre quise cantar esa alabanza. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Párrafo 7. Yo no tengo voz para cantar, pero algún día cuando todos ustedes lleguen al otro lado y estén viviendo en su gran mansión allá arriba en algún lugar, glorificando a Dios y allá muy metida en el bosque, habrá una pequeña cabaña colocada allí en la esquina. Y cuando ustedes salgan a su porche de frente alguna mañana y ustedes miren allá hacia la cabaña y oigan la voz que sale de entre el bosque, cantando, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Ustedes digan, alabado sea Dios, el hermano Branham lo logró. Allí está él ahora puede cantarla. Finalmente lo logró. Cruzó al otro lado. Y sí, de la única manera que llegaré allá es por la sublime gracia de Jesucristo. Yo le amo, confío en él, pero se necesitará su gracia para llevarme al otro lado. Por lo tanto, yo no estoy confiando en alguna habilidad. No tengo ninguna. Yo estoy confiando en lo que él hizo por mí. Él es mi mediador. Él es mi propiciación para mis pecados. Él es el agua de separación. Él es el alfa y el omega. Él es mi vida, mi nacimiento, mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano.
mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Sanador, mi Salvador. Simplemente es el todo en todo para mí. Yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hermanas. Pero ese amor filio nunca ocupará el lugar de ese amor ágape del Espíritu Santo. Yo amo a mi esposa, a mis hijos, tanto así como pudiera cualquier esposo o padre, pero eso nunca llegará a igualarse a ese sagrado lugar de este amor de Dios. Cuán rico y puro, cuán insondable y poderoso, por siempre perdurará el cántico de los santos y ángeles. Oh, yo amo eso, es mejor que pare ahora. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Puerta al Corazón, un mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 8, dice, en el versículo 20 de este capítulo en particular de Apocalipsis, aquí el capítulo 3 y el versículo 20, yo quiero leer un texto, si lo llamaría eso, y hablar un ratito, y luego ver lo que nuestro Padre Celestial querrá que hagamos. Yo no sé. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero oiga, hermano Branham, ese es un texto muy pequeño para una audiencia de este tamaño. Pero ¿saben ustedes? No es el tamaño del texto, es el contenido. Hay lo bastante ahí para abrir los ojos de cada pecador en el mundo. Hay lo bastante ahí para salvar al mundo entero. ¿Saben ustedes? Las cosas hoy estamos mirando las cosas grandes, pero dejamos sin hacer las cosas pequeñas. Párrafo 9. Aquí hace tiempo, no sé si yo alguna vez les he contado ustedes tocante a ello o no, fue en una cierta ciudad. Un muchachito estaba arriba en el desván dando un vistazo. Y él encontró una estampilla pequeña en un viejo baúl, solo como de media pulgada cuadrada. Bueno, él sabía dónde había un colector de estampillas más adelante en esa calle. Así que él corrió calle abajo, pensó que quizás el colector de estampillas le daría 5 centavos por la estampilla y la pondría en su álbum. Y él se compraría un cucurucho de helado. Y él corrió rápidamente calle abajo a donde el colector de estampillas. Y él dijo, mire, esta estampilla que yo acabo de encontrar. Y lo llamó a él por su nombre. Dijo, ¿cuánto me dará usted por ella? Y el colector de estampillas la miró a través de su lupa. Estaba vieja y se había tornado amarilla. Él dijo, oh, yo te daré $1 por ella. Párrafo 10. Oh, el trato se hizo rápidamente y el negocio fue hecho. Eso era como unos 20 cucuruchos de helado. Oh, él vendió la estampilla rápidamente. Yo pudiera estimar su valor más bajo o más arriba. Pero creo que esa estampilla fue vendida como unas 2 semanas después, como por unos $500. Y luego después fue vendida por una enorme cantidad y ha seguido y seguido hasta que actualmente yo no sé cuánto vale esa estampilla. Es una de las estampillas más valiosas que existe en el álbum del colector. ¿Qué la hizo tan valiosa? No fue por causa del tamaño de ella. No fue por causa del papel sobre el cual estaba escrita, porque ya se había tornado amarilla. Sino que fue lo que estaba en ella lo que contó. De esa manera es con este texto en esta noche o con cualquier escritura. No es el tamaño de ella o el papel en el que está escrita. Es lo que está escrito en ella. Es la palabra del Dios viviente, la cual es tan eterna como el autor de la escritura. Es grande y toda promesa es verdadera. También es fuera de lo común porque dibuja un cuadro de alguien tocando a la puerta. Para Ponce. No puedo recordar en este momento el nombre del artista que escribió ese famoso cuadro, o mejor dicho, lo dibujó, lo pintó, el que pintó el cuadro de Jesús viniendo y tocando la puerta. Creo que él era un artista griego, no fue Ángelo, no creo yo, pero no estoy seguro cuál era su nombre. Pero todos los cuadros famosos, antes que ellos puedan llegar a ser famosos, ellos tienen que pasar a través del salón de los críticos. Yo con frecuencia he pensado eso tocante a la iglesia. Antes que Dios pueda
alguna vez llevarse a su iglesia en el rapto, ella tiene que pasar a través del salón de los críticos, el mundo, para criticarla, hacerla burla, llamarla nombres ofensivos. Pero luego, cuando finalmente haya pasado a través de ese salón de los críticos, entonces el cuadro o la pintura puede ser colgada en el salón de la fama. Eso es lo que Dios hará con su iglesia. Él la permitirá pasar a través de la crítica y la persecución del mundo. Pero algún día Él la arrebatará en el aire y la pondrá en el salón de la fama. La sentará a su lado derecho. Párrafo 12, por último. Este gran artista le tomó toda su vida para pintar el cuadro. Cuando finalmente él pensó que todo estaba listo para el salón de los críticos. Y después de un rato, un cierto crítico se acercó. Y ellos están educados para criticar, grandes críticos famosos. Y él dijo, su cuadro es un cuadro sobresaliente. Podemos ver a Jesús venir de noche en la oscuridad de la vida humana, en su linterna en la mano. Vemos el pequeño hogar hermoso al que él llega y las enredaderas alrededor de la puerta y demás. Lo vemos a él con la expresión en su rostro, tocando, escuchando, tratando de oír. Y si hubiese una respuesta del interior, el crítico dijo, no hay nada en eso para criticar. Usted ha hecho una obra maestra, pero solo hay una cosa que usted ha fallado a hacer. Y el artista dijo, Señor, ¿cuál es esa cosa que yo he fallado a hacer? Él dijo, usted falló poner una cerradura en la puerta. Dijo, no hay cerradura en ella. Oh, dijo el artista, yo la pinté de esa manera. Bueno, él dijo, ¿cómo pudiera él alguna vez entrar en ella y si no hay una cerradura? Él dijo, la cerradura está por dentro. El hombre que está adentro tiene que abrir. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre, oh, Dios no le abre su corazón de su tirón. Él solo toca y usted tiene que abrirlo. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, cenar. En el Antiguo Testamento o en el Oriente, en los días cuando el Señor visitó la tierra, era tener comunión. Yo entraré y tendré comunión con él. Me sentaré y hablaré las cosas. ¿No quieren ustedes que él haga eso con ustedes? Amén, gloria a Dios. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 13 al 17. Mil disculpas, creo que ya no está la hermana. ¿Podría continuar, hermana Di, en los párrafos de la hermana Rosalia, 13 al 17? Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Puerta al Corazón. Párrafo 13. Aquí en Phoenix, hace unos cuantos años, hubo un hombre y una mujer que cantaron eso. Y yo no tengo un pequeño disco de plástico. Me gustaría hablarlo con él. Tengo que ir a predicar en esa iglesia mañana de donde ellos provienen y espero que estén allí. Me gustaría oírla otra vez. Me gustaría decir esto. Jesús, tú me amaste cuando mi sendero se puso tan sombrío. El momento más grande de mi vida fue cuando mi sendero se puso sombrío y no sabía a cuál dirección voltear, este o este, norte o sur. Y me pude sentar y lo hablé con él. Y cuando menos pensé, yo estaba al otro lado de la cosa. Háblelo con él. 14. Cuando un hombre toca en una puerta, el hermano Branham toca en el púlpito tres veces. Él está procurando poder entrar. Él está procurando entrar. Él quiere hablar con usted. Esa es la razón que él está tocando. Ahora, no es una cosa fuera de lo común que alguien toque en la puerta de alguien. Lo hemos tenido a través de las edades. Grandes hombres han tocado en puertas. Por ejemplo, que si nosotros dijéramos en esta noche, que si en los días de César, el gran emperador de Roma, si él fuera a donde la casa de un campesino y tocara en la puerta, el hermano Branham tocó en el púlpito tres veces. Y el campesino se apresura a ir a la puerta, abriera la puerta. Y allí estuviera parado el gran y poderoso emperador de Roma tocando en esa puerta. Bueno,
Ese pobre hombrecito casi tendría un ataque al corazón, pensar que el gran y poderoso César está parado en mi puerta. ¿Qué honor sería que el emperador de Roma tocara en la casa de un campesino? Bueno, él temblando, se postraría de rodillas y diría, Señor, si hay algo que esté a mi alcance, que yo pudiera hacer por ti, gran emperador, yo haré cualquier cosa que tú requieras que yo haga. Y si es posible, honra mi humilde y pequeño hogar. Entrando en él, será un honor que mi hogar diese albergue al emperador de esta gran nación. Y sí sería un honor. 15. O en Alemania, el finado dictador Adolfo Hitler, en los días de su grandeza en Alemania, si él hubiera llegado a la puerta de un soldado alemán y tocado en la puerta, y el soldadito hubiera corrido a la puerta sin saber quién estaba tocando, y abriera la puerta, y bueno, si él hubiera visto al gran Adolfo Hitler, el líder de Alemania, parado allí, ese soldadito se hubiera puesto en atención y hubiera dado el saludo alemán con sus labios temblando y las lágrimas corriéndole por sus mejillas. Él hubiera dicho, gran líder de Alemania, tú has honrado mi hogar, entra, tú me haces sentir tan bien al saber que tú hayas venido a mi puerta. Es un honor que no todo hombre pueda tener, de que tú, el gran Hitler, hayas tocado en mi puerta y has venido aquí para honrarme con tu presencia. 16. Si el presidente Wins, Heisenberg, nuestro presidente, muy amado, si él viniera aquí en Phoenix mañana y fuera a la casa del mejor demócrata que hay en Phoenix, sería un honor para usted, aunque usted no estuviera de acuerdo con él en la política. Sin embargo, él es un gran hombre. Él es el presidente de nuestro Estados Unidos. Él es un hombre honorable, uno de los hombres más distinguidos y honorables que hay en esta nación. Es nuestro amado presidente, el señor Heisenberg. Recientemente la reina de Inglaterra hizo un viaje para allá. ¿Qué si ella hubiera venido a Phoenix y hubiera ido a su casa y tocado en la puerta y usted hubiera abierto la puerta? Y ahí estuviera parada la reina de Inglaterra a su puerta. Aunque ella no la gobierne usted, usted no está en su dominio, pero sin embargo, usted hubiera sido honrada a tener a la reina más eminente de la tierra parada a su puerta para visitarle a usted. Usted hubiera dicho, reina, entra a mi casa. Y si hay alguna cosa aquí que tú estás buscando, sería un privilegio para mí dártela, seguro. Ella es una gran mujer, una de las reinas más eminentes de la tierra hoy. Es una reina de Inglaterra. Si ella le hubiera pedido alguna cosita que usted apreciaba con todo su corazón, aún así se la hubiera dado a ella. Hubiera sido un honor para usted el hacerlo. No importa cuánto usted la valuaba, usted se la daría a la reina más eminente de la tierra. 17. ¿Ven? Depende de la importancia de la persona que está a su puerta. Yo quiero preguntarles algo. ¿Quién es más importante para tocar su puerta que Jesucristo? ¿Dónde hay una persona más importante que pueda tocar en su puerta que Él? Y Él ha tocado a más puertas que todos los reyes que haya habido en el mundo o que alguna vez habrá, y es rechazado más que cualquiera que haya sido rechazado. Yo estoy a la puerta y llamo. El hermano Branham toca 3 veces. El Dios de la gloria. Ahora, tal vez si el señor Heisenberg tocara a su puerta, él probablemente querría que usted votara por él, o él pudiera querer pedirle a usted alguna otra cosa, querer algo más, algún favor que usted le hiciera a él. La reina pudiera saber que usted tiene una cierta reliquia que usted valora, y ella quisiera esa, querría pedirle algo a usted. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, continuaremos con este glorioso mensaje el día de mañana. La puerta al corazón, Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1960. Vamos a darle gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos da de abrir estos mensajes gloriosos de un profeta, Elías, que tú enviaste en este último tiempo, Padre.
Apocalipsis 17, entró en la escena, y eso es lo que estamos lecturando, Padre, porque estaba en misterio, como lo dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh, Padre amado, entonces en primera de Juan 1:7 tú dijiste, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre amado. Ese es el privilegio que tú nos has dado, Señor. Bendice grandemente al alma y el corazón que ha lecturado estos mensajes y que quede ahí, Señor, grabado, Señor, en nuestra alma. Gracias, Padre amado. Más adelante tenemos un servicio de culto y permite crear unciones para ese gran culto que nunca se ha visto, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Shalom. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Disculpe, tuve que moverme de mi puesto. Dios les bendiga. Gracias, de todas maneras. Shalom.